Rey de reyes, Señor de señores. No le dedique a nadie más. No le dedique a nadie más su canto. Amén. Amén, hermano. La del otro, pues que se la dediquen a quien él quiera. Pero usted dedíquele su canto al Rey de reyes. Porque en su corazón hay cosa buena. Hermano, anoche empezamos a hablar, a dar datos generales acerca de ese cuerpo que nos espera. De esos cuerpos gloriosos, de esos cuerpos lumínicos, de esos cuerpos, hermano querido, que perdieron su luz también, como nosotros, ¿verdad? Por el pecado de Adán, ¿se acuerda? ¿Se acuerda? Por el pecado de Adán, por un hombre entró el pecado. Y hasta nosotros nos apagaron la luz. Nos la apagaron. Y Dios tuvo que vestirlo de piel. ¿Sí? Matar un animalito que es figura de Cristo para vestirnos. Es la mamá de Jacob vistiendo a su hijo con la vestidura de Esaú, en ese caso, para lograr del primogénito, del unigénito. ¡Aleluya! Para que logremos nosotros, hermano, la bendición de nuestro Padre. ¡Aleluya! Tenemos que estar revestidos. El apóstol Pablo dice que él no quiere que lo hayan desnudo. Y no está hablando, hermano, de esta ropa. Está hablando de ese cuerpo glorioso. Un cuerpo, hermano, especial. Un cuerpo que ya no se va a enfermar. No estamos hablando ni siquiera todavía de las cristofanías. Cuando Cristo se aparecía, hermano, porque las salidas de él han sido muchas. Muchas, muchas, muchas. Dice que son desde el principio de los tiempos. La salida de él. Y anoche vimos, por ejemplo, Juan 16, ¿se acuerda? Juan 16, verso 28, parece que es donde dice: otra vez dejo el mundo. Otra vez dejo el mundo y me voy. Un cuerpo, hermano, glorioso, un cuerpo que, con el que pudo comer, un cuerpo que pudo enseñar sus marcas, un cuerpo que él dijo: mírenme, no soy un espíritu. El espíritu no tiene huesos ni carne, dijo, ¿no? ¡Aleluya! Estoy así, pero ¿qué clase de cuerpo era? Se podía mover a voluntad propia de la mente. Iba y venía, se desaparecía. ¿Qué clase de cuerpo? Por eso, hermano, nosotros otra vez no le estamos pegando al aire aquí. Nos esperan cosas gloriosas. ¡Aleluya! Nos esperan cosas tremendas. Aleluya. Y todo eso usted tiene que saberlo, hermano querido, porque ya estamos tiempos finales, hermano. Donde todo esto, hermano querido, mire, en el cine, los de Hollywood lo están pasando ya en cines. Porque si nosotros callamos, y están hablando, están dando el mundo, pero no tiene oído, no tiene ojos. Ellos oyen, ven, y mucha iglesia, hermano, mucha iglesia está así, en esa condición. Está viendo las cosas y piensa que es una fantasía, porque no hemos visto en la palabra, porque no le ponemos atención a la palabra. Cuando usted mira esas espadas de luz, hermano, si eso, ¿quién le reveló a esa gente, hermano, esas espadas? ¿Quién? ¿Quién le reveló a esa gente eso? ¿Quién le reveló todo eso, hermano? A esa gente, hermano, hay alguien que le está dando. Y pasa. Y pasa. Y pasa esto, porque esto es verídico. Cuando Cristo se aparecía, hermano querido, en forma de ángel, María lo vio como el hortelano. ¿Se acuerda usted? Amén. Los de Maús lo vieron como un forastero. ¿Se acuerda, hermano? Mire, abra ahí su Biblia en el libro de Jueces. Empecemos, hermano, por este pasaje. Capítulo 13 del libro de Jueces. Aleluya. Vamos a aquí, hermano, hay una cristofanía. Es cuando el Señor se dejaba ver. Y esta gente lo vio, hermano, y tuvo miedo y dijo: nos vamos a morir porque hemos visto a Dios.
Le preguntan por su nombre. ¿Y sabe qué nombre da él, hermano? Mire qué nombre del Señor. ¿No quisiera usted, hermano, ponerle a un su hijo así? Admirable. A ver si no lo demanda cuando sea grande. ¿Por qué preguntas por mi nombre? Y si usted ve a Isaías capítulo 9, ahí va a encontrar usted todos estos nombres del Señor. Todos. Capítulo 13, le dije, hermano. Mire el verso 17, por favor. Ahí lee usted lo demás en la casa, porque no, solo quiero mencionarle uno de las cristofanías. Entonces Manoa, 13:17 del libro de Jueces, preguntó al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre para que te honremos? Fíjese, ¿usted sabe el nombre del Señor, hermano, para honrarlo? ¿Usted espera conocer el nombre para honrarlo? No, Él es su Dios. Él es su Dios, y no ande preguntando por nombres. Porque a Él, ¿y quién le ha puesto nombres a Él, por hermano? Eso dijo Él a Moisés. ¿Quién le ha puesto nombre al Señor, hermano? El que le pone nombre a alguien, Él tiene autoridad sobre esa persona. A su perro, ¿verdad? Usted le puso un nombre y usted lo llama y le obedece. A su hijo usted le puso nombre. El papá de nosotros nos puso nombre. Pero a Dios, ¿quién le puso nombre? Y por eso, cuando Moisés le pregunta, y mire el problema de Moisés, como que la gente quiere saber, ¿verdad? Quiere. Y si me preguntan quién, tú solo dile que el gran yo soy. Quiere decir el eterno, el que nunca deja de ser. El que es, el que fue y el que será por los siglos de los siglos. El que no envejece. El que no envejece, el Todopoderoso, ese se te apareció a ti, Moisés. Dile. Y se le apareció en una zarza. Primero, ¿se acuerda? Mire. Entonces, ¿cuál es tu nombre para que te honremos, para cuando se cumpla tu palabra? Mire, como que le quería mandar una su tarjeta. Señor, lo que dijiste se cumplió. Déjanos la dirección para mandarte a avisar. El ángel de Jehová le respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre? ¿Cómo le dijo que era? Hermano, esto es una cristofanía, este es Dios. Manoa tomó un cabrito del rebaño con su ofrenda vegetal y lo sacrificó sobre la peña a Jehová. Entonces él hizo un prodigio ante la vista de Manoa y de su mujer. Aconteció que mientras la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová. Mire, nota que esto es un fuego que el hombre lo está preparando, y lo preparó el hombre, pero no se quemó el cuerpo. Nota qué cuerpo es, como lo que hablamos anoche de los tres varones hebreos. ¿Sí? Mire, y el ángel de Jehová subió en la llama, el fuego lo subió. Hay llamas, hermano querido, que nosotros debemos de estar ahí y que nos suban. Que no se le apague esa llama, ese fuego. Que no se le apague. Que no se le vaya a apagar. Porque hay mucha puebla que ya no, pues bueno, ya se le apagó la llama. Y al apagarse esa llama, mire, el ángel del Señor, que es el mismo Dios, el mismo Cristo. El ángel de Jehová subió en la llama del altar ante la vista de Manoa. Imagínense, hermano, que usted logre subir en una llama. Que los incendios, hermano, y usted que sube y no se quema. ¿Qué clase de cuerpo será este? Ojalá que usted no me llame loco. Y si me llama, pues yo pienso que el loco sería usted. Porque lo estamos viendo con la palabra. Esto no. No, de veras, hermano, ¿usted la cree? Porque si no la cree, hermano, usted está hecho pedazos. Está perdiendo el tiempo. Está perdiendo el tiempo. Pero si usted cree lo que está aquí, aleluya. Aquí está bien. Estamos viendo, como le pusimos anoche, diferentes clases de cuerpo para cada ocasión. Cuerpos intermedios. Como por ejemplo, déjeme un ratito caminar en esto.
El rico. Murió el rico. ¿Y qué dice? Fue sepultado. ¿Sí? Y salió, pero ¿a dónde salió él? Pero el cuerpo que sepultaron salió. Oiga. Pero tenía cuerpo porque habló de lengua. Habló de un, llevaba un cuerpo porque tenía ojos. Entonces no se desintegraron los ojos ahí en la tierra. No, ¿cómo que no? Del cuerpo humano, sí. Pero del cuerpo intermedio, ese no. El cuerpo intermedio, mientras le dan el otro para ir a otro lugar. Amén. Ese es un cuerpo intermedio ahorita. Cuidémoslo, sí, claro, es templo y morada. Ya vamos a ver. Pero esto es un cuerpo intermedio que se lo han dado ahorita. Es más, nos van a pedir cuenta qué hicimos mientras estuvimos en este cuerpo. ¿Qué estás haciendo con este cuerpo? ¿A dónde lo llevas? ¿Qué estás haciendo con este cuerpo? ¿Lo estás usando para lo que te lo dieron? ¿O lo estás poniendo en la pornografía, en el adulterio, en la fornicación? La mano, el ojo, sácalo, córtalo, porque te está haciendo, hermano, le está quitando el plan del cuerpo. Y por eso, ese hombre rico se acordaba que tenía 5 hermanos. No se le pudrió el cerebro abajo. Sí, sí, hermano, eso se desintegró, ¿sí o no? Sí. ¿Se desintegró? Sí. Se desintegró. Pero ahora, hermano, oiga, sale allá y se acordaba de todo. Reconocía a Lázaro. Lo único que tenía un cuerpo que lo atormentaba la llama. Era un cuerpo diferente. El lugar era diferente al que estaba Lázaro allá. Mire qué lugar de tormento, tener necesidad de algo y no hay. Y eso, hermano, perdone, eso es el castigo de los que ahora se llaman demonios. Se lo he dicho yo, les quitaron el cuerpo, pero no los deseos. Y ellos andan, hermano, porque tienen deseo, pero no tienen cuerpo. Entonces ellos quieren agarrar un cuerpo. Y por eso andan detrás de nuestros cuerpos. No vaya a pensar, ni se vaya a tragar el cuento, que porque usted es cristiano, ya los demonios no pueden. No se vaya, porque hay unas tendencias fuertes, ¿no? Ya tenemos al Espíritu Santo, el demonio no puede. Si le abres puerta, olvídate. Yo he liberado mucha gente y no he liberado a mundanos. Bueno, mundanos porque han andado en el mundo, pero son hijos de Dios. Bautizados. Un día hablaron lenguas, pero se alejaron, le abrieron puertas al diablo y el diablo entró. El diablo entró. Y no vaya a pensar usted que porque ya tiene el Espíritu Santo, hermano, porque hay doctrinas fuertes así, hermano. Yo a todos los que he liberado han sido hijos de Dios. Somos los únicos que tenemos un vallado. Y el que aportillare su vallado. El mundo no tiene. El mundo no. El vallado tú lo tienes. Y si no lee el libro de Job, es el reclamo de Satanás con el Señor. Ay, ¿cómo no te va a adorar? ¿Y cómo no te? Si le tienes cercado, le tienes un vallado alrededor de él, de su familia y de todo lo que le has dado. Quítaselo. Y le dijo el Señor, ahí está. Y ya ve lo que hizo el diablo. Sí, por eso no se vaya, perdone, a tragar el cuento que porque usted ya tiene al Espíritu Santo, el demonio no puede. Mucho cuidado. El castigo de ellos fue: les quitamos el cuerpo, pero no los deseos. Y como tienen deseos, ellos andan detrás de un cuerpo. Hermano, por eso hay gente que llora, ya no quiere droga. Pero el demonio que está ahí es fuerte. Y ese lo hace robar, ese lo hace matar, ese lo hace pedazos para que consiga porque ellos
dame y dame. Y ellos, y lo tremendo, hermano, esto, ellos no tienen un depósito. Ellos no tienen como usted, que come, 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 come y se va a llenar. Si es que se llena ya, pues yo creo que. Pero ellos no tienen un depósito. Ellos no, ellos quieren más y más y más y más y más. Si son espíritu de robo, hermano, por Dios bendito. Si un espíritu de murmuración, hermano. Y aquí es donde nosotros debemos, hermano, en el nombre de Jesús, cuidarnos. Porque somos, hermano querido, aquella casa de que dice y la encuentra adornada. Hermano, mire los adornos que usted tiene ahora. La gracia que ahora usted tiene. Aleluya. Aleluya. Qué gracia que Dios nos ha dado. Feitos y todo. Pero con la gracia del Señor. Sí, porque lo feo no se nos va, hermano, honestamente. Pero la gracia que usted tiene. Eso es especial, hermano. Eso es especial. Menos mal que mi hermano es optimista aquí. Qué bueno es Dios. Amén. Gloria al Señor, hermano. Qué bueno es eso. Imagina que estuviera traumado mi hermano cuando se viera en el espejo, ¿no? Pero bendito Dios, hermano. No, amén. Gloria a Dios, amén. Todo trauma se va afuera en el nombre de Jesús. Amén. ¿Verdad? Mire cómo está de adornado usted. Mire el adorno que usted tiene. La encuentra adornada, barrida, ¿sí? Ya lo han limpiado. Amén. Ya le barrieron todo aquella suciedad y todo. Lo único que, aunque adornada y barrida, está vacía. Está vacía. Porque una casa habitada, ¿y cómo? Dejamos, hermano, aquello que llenaba nuestra vida, lo has dejado. ¿Qué llenaba tu vida? ¿Qué llenaba tu vida? Y ahora eso ha causado un vacío tremendo en tu vida. Y aquí es donde el asunto se pone bueno. Porque el demonio dice que anda en lugares secos y dice: volveré a mi casa de donde salí. ¿Qué es lo que has dejado del Señor? ¿Qué es lo que te llenaba? ¿Te llena lo que ahora tienes? ¿O se apagó la llama, se apagó el fuego? Y ahora el fuego que hay, hermano, es que te ardes en ira, en cólera, en envidia. Porque una cosa va a llevar a la otra. Ahora tu carácter se volvió, hermano, pero agresivo. Y aquí es donde nosotros debemos de meditar muy bien, hermano. Muy bien. Muy bien. No vaya usted a pensar que porque usted es cristiano, bueno, los únicos que tenemos un vallado somos los hijos de Dios. Perdone usted. Discúlpeme. No es que nos la llevemos de muy. Pero si hay alguien aquí, hermano, que no tenga a Cristo, en esta noche se lo puede llevar eso. ¿Sí? El salmista decía: tú eres escudo alrededor de mí. Aleluya. Tú eres mi gloria. Gloria a Dios. Tú eres el que levanta mi cabeza. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a su nombre! Amén. ¡Amén! Mire qué castiguito para esos demonios. Ahora, oiga bien esto. Oiga bien esto. Yo un día, hermano, en una clínica, se lo he contado ya mil veces y esta es la 1001. ¡Aleluya! Estaba yo con mi esposa en una clínica, hermano, y había una muchacha muy mal vestida, mal vestida, mal vestida. Y había un viejecito, hermano querido, le costaba levantar el bastón. Así, no, hermano, perdone. Pero con unos ojos, hermano, de adulterio.
Y me puse a pensar yo, qué castigo. Su cuerpo ya no le responde, pero tiene los deseos bien vivos. Y por eso es, si ahora no logramos matar a ese viejo hombre, vas a llegar. Y ese sería un castigo difícil, hermano. Llegar a una edad así como ese hombre y con los deseos bien vivos sin que te responda tu cuerpo.